Hoy venimos con Japón, Japón donde se combinan la naturaleza y el urbanismo, las tradiciones milenarias y la modernidad, el sosiego y la muchedumbre. Los contrastes de Japón nos llaman mucho la atención. Yo particularmente no he estado en Japón, pero su historia, su desarrollo, sus ceremoniales provocan mi interés. Como todas las culturas, la de Japón es producto de un proceso histórico, pero en este especialmente sus contrastes nos seducen para que querramos conocer más sobre sus orígenes. Pensar, por ejemplo, en las influencias que dejaron otras migraciones asiáticas en su territorio o en los posibles periodos de aislamiento que tuvieron que pasar para conservar la pureza de sus rituales. Y por otro lado, en su apertura después de la Segunda Guerra Mundial, que seguramente provocó cierta catarsis, una sacudida en su gente, me imagino. La cultura japonesa nos atrae más porque la percibimos distinta a la nuestra y esto aumenta nuestra curiosidad por conocerla. ¿Será realmente el honor y el deber importante en la cultura japonesa, más que en otras? tal como nos cuentan la literatura y el cine. Acabamos de ver un video que sintetiza las imágenes lo que es el Japón, el arte y la creatividad, la naturaleza y el paisaje, la gastronomía y la moda, la moda tan tan tan, tan eh, la moda de Japón siempre está en lo último. Sin embargo, también son un país con tradiciones milenarias. Tiene calles llenas de gente, de ciclistas, de autos, de luces. Y por otro lado, es un país que se caracteriza por la meditación, por las artes marciales. ¿Cuántos contrastes, amigos? Bueno, para conocer hoy más sobre la cultura japonesa, hemos invitado al embajador de Japón en la República Dominicana, a Masahiro Ta Takagi y al encargado cultural de la Embajada Dominicana, a Keigo Yamamoto. Ellos son los que nos hablarán eh, de, de todo, son tantas cosas como ya dije, de su gastronomía, de sus rituales, de sus cartones animados, los llamados animes, que ya son conocidos a nivel mundial, de los videojuegos, eh, también de sus medios de transporte, sabemos. Cómo usan la bicicleta y todos estos medios de transporte, también de su, de su sociedad si todavía es tan segura como creemos y qué quieren proyectar. Primero vamos a darle la bienvenida al embajador Masajiro y al encargado cultural Keigo. Eh, bienvenidos a entre puntos. Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación. Encantado. De Para nosotros es un placer ustedes. tenerlos aquí. No, muchas gracias por la invitación para contar sobre la cultura japonesa. El embajador usted? es todavía un poco nuevo en el país, solo tiene tres meses, pero ya me ha contado que le agrada a nuestro país, mientras que Keigo, el, encarga, el encargado cultural, ya tiene cuatro años. De manera que tenemos aquí un contraste del embajador acabado de llegar, que ya también nos contará si es embajador de carrera, si ha estado en otros países, cómo le parece nuestro país. Y Keigo que ya tiene cuatro años. Pero a mí me gustaría comenzar con el embajador preguntándole, embajador, si tiene que describirle la cultura japonesa a un extranjero como lo soy yo, que vivo en la República Dominicana, que me considero caribeña, esta cultura nuestra que es muy espontánea. A veces decimos las cosas hasta sin pensarlo, eh, hablamos a extraños con naturalidad. Si usted tiene que describir cómo es la cultura japonesa, sus rasgos, a un extranjero, ¿qué nos diría de ella? Bien, usted ha dicho al principio muy bien eh, sobre las características de la cultura japonesa. Exactamente, hay dos elementos. Uno es muy tradicional, milenario, espiritual, y basado en el respeto y armonía con la naturaleza tiene mucho que ver con las condiciones geográficas, históricas y naturales de Japón, nuestra cultura, y otra, la otra cara es la modernidad, de vanguardia, innovaciones hasta provocativos en sí. ciertos aspectos. La misma moda es la, provocativa. La moda. Sí, tenemos una palabra de, que decimos eh, kabuku. ¿Qué Quiero kabuku decir, kabuki es eh, salir un poco del de conservador. ¿Cuál es el término? Kabuki. Kabuki ya sí. nos, lo, nos lo vamos a aprender. Kabuki eh, se viste un poco llamativo, fuera de lo tradicional y eh, para expresar mejor y para sentirse mejor y el eh, teatro eh, kabuki viene de esa palabra. Ah. O sea, presentación de teatro kabuki sí. es espectacular. Ah. Utilizan colores. Muy vivos y eh, fue un escándalo eh, cuando nació. ¿Cuándo, ¿De cuándo es el término y el concepto de Kabuki? Sí, Kabuki ya del siglo XIII, XIV, desde wow, medieval. Pero, es ya. Pero, pero se desarrolló más popular en, en la época de antiguo Tokio, sí, sí, siglo XIX sí. o XVIII, 19 ¿Y cuántas veces la autoridad eh, del gobierno de Samurai? Trataron de prohibir, por ser escandaloso, un teatro que trata de escenas de amor prohibido, ¿no? y las mujeres eh, actrices eh, pues actúan de una forma sensual, y eso no, y prohibieron, y, pero eh, el espíritu innovador y la aceptación de gente eh, pues, eh, no, 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 no pudieron prohibir, y hoy eh, ya está como un tradicional. Pero muchas cosas comenzaron como innovación y pues con, ante muchas críticas, el mismo dibujos animados de muchos padres, cuántos criticaban en Japón y en, en el exterior, eh, porque eh, cuentan cosas de, 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 de amor o de revolución o guerras. ¿no? Pero en el fondo eh, el, el tema central, el interés central está en tratar de un temas globales o sociales o de un colegio y eh, expresar o, o des, describir cosas eh, psicológicas. Embajador, personajes. usted me ha dado un dato realmente muy interesante y que no conocía. Y por, qué bueno que le pregunte, ¿desde cuándo este, conce, este concepto de Kazaki, ¿no? Eh, kabuki. Kabuki, Kabuki. Mm. Kabuki. Y me dice que desde el siglo XIII, mm. en la cultura japonesa comienza a introducirse mm. lo que es este concepto de innovación, mm. un poco de atrevimiento, si mm. pudiéramos llamarlo de esa manera, sí. en la moda, en el teatro, mm. en, en la sociedad. Mm. Entonces, yo salgo de una duda, mm. y es que Japón sale a la modernidad después mm. de la Segunda Guerra Mundial, mm. y entonces estaba totalmente equivocada. Mm. Porque. Porque eso completaría quizás una, una pequeña parte, uh -huh. Mire, pero. Eh, Japón es muy antiguo, milenario, pero eh, tuvimos varios impactos fuertes de otras culturas que nos provocó hacer sí. reformas profundas e increíbles. Eh, primer eh, cambio, eh, yo digo que fue de la influencia china. Sí. sí eso sí, ocurrió sí. Eh, en el siglo VII. Sí. sí. En el siglo VII, introducción del budismo y letras. Sí, en la cultura japonesa originalmente sí. no teníamos letras, sí, todo sí. Era, era verbal. Por, sí, verbal sí. Y la segunda gran obra sería de Europe, Europe, europeas, sí. Sí, del siglo XVI. Eh, mm. sí. Y la tercera, yo digo, de Norteamérica, después de la Segunda Guerra. Exactamente. Sí, que, nos trajo béisbol, sí. que hoy es el deporte número uno, sí. y aquí también. Sí, aquí también <laughs> compartimos eso. Sí, así que... O sea que mm. diríamos que tuvieron tres grandes olas mm. de, de migraciones y de influencias. Influencias. Influencias pues, sí, principalmente, principalmente. Porque eh, Japón eh, son unas islas eh, sí. bastante distantes de, del continente. Entonces, eh, más que... pues Realmente hubo inmigrantes de Corea, de, de China, es verdad. Pero principalmente eh, el gobierno manda, mandaba estudiantes, becarios, a China eh, para traer es, todos esos documentos y eh, culturas: sí. de, de, el té, sí. Sí. el té también. Sí, y cerámica. Mm. Sí. O sea, toda esa cerámica, mm. eh, la cerámica Ming, por ejemplo, y todo mm. esto mm. Uh, llegó desde China. Eh, a través de Corea, eh, en el caso de cerámica, más a través de, de Corea. Corea. Sí, los coreanos ven cerámica japonesa y, y este, ven mucha, mucha familiaridad. Muchas características sí, porque coreanas. Porque eran inmigrantes coreanos que nos enseñaron eh, primero y nosotros después eh, a la japonesa, un poco adaptación. Sí. Y entonces le pregunto a Keigo: Keigo, ¿hasta qué punto esas influencias definieron lo que son ustedes como Japón? ¿Y hasta qué punto ustedes son abiertos a todas estas influencias? Porque la imagen que tenemos nosotros, los caribeños, de, de, del japonés es que es muy reservado, a que es un poco cerrado, a que no habla mucho. Y entonces este, este, este viso de modernidad que, vuelvo y repito, desde el siglo XIII se anda rondando en lo que es la idiosincrasia del japonés, ¿cómo, cómo se instala? Sí, eh, como usted ha, eh, dice, eh, nosotros somos callados, parece, pero dentro eh, ten, tenemos mucha curiosidad de la cultura de fuera del país. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros celebramos eh, Navidad, eh, hoy en día Halloween, y eh, eh, Valentine's Day, sí, ellos, todo. Eh, eh, todo, todo. Sí, esos son de, de, diferentes culturas, pero nosotros disfrutamos, no rechazamos, ¿verdad?, eh, sí, desde eh, primero eh, los japoneses querían aprender eh, cosas de diferentes países, eh, como el embajador dijo, de los, eh, desde China primero, eh, después de Europa, eh, ahora sí estamos eh, aprendiendo de diferentes países, eh, eh, adaptando eh, cosas de fuera de Japón, pero sí, nunca olvidamos nuestra cultura propia. Exacto, eh, mezclamos, eh, algunos mezclamos. Uh -huh. Yo puedo agregar un punto. Eh, dentro de Japón eh, hay parte este y parte oeste. Y la sí. región oeste sí. es algo más latino, sí. o sea, es más mm. conversador, ah, qué buen punto. menos formal. Sí. Sí. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Creo que ellos eran este, la ventanilla de relación mm. con Europa. Mm. Sí, el primer cafetería. Está eh, en la sí, parte se abrió, este. no en Tokio, sino en la parte oeste, Ajá. Hyogo, Kobe, sí. Sí, que tenía puerto, marítimo. Sin embargo, no era la capital. No, Ah, no, porque no, no. era puerto. Pero, no. Y la otra parte también, porque Japón son islas. Eh, sí, eh, pero principalmente eh, la ventanilla, o sea, más relación había en sí. el oeste. Los sí. eh, primeros daimyo, o sea, shogun, eh, cristianos, era, mm. todos estaban en la parte de oeste, sí, principalmente. Muy y ellos estaban eh, más dispuestos a, a hacer comercio. Con Fíjense, el exacto. Europa. Fíjense también que todo coincide en un concepto que hemos tratado mucho en este programa entre puntos, es que las ciudades portuarias, los puertos, por donde llegan las cosas desde afuera, el comercio, las influencias, los migrantes. Son ciudades que generalmente están a la vanguardia y son más abiertas sí. que los que no tienen puertos. Esto es un concepto sumamente importante. Sí. Y entonces este, este concepto nos lleva a otro que yo pensaba mientras Keigo iba hablando, y era que en el Japón están a la vanguardia en lo que es el consumo. El consumo de bienes de la moda, de la tecnología, de la salud. Entonces este comercio le da una le transmite a la a la, a la a la sociedad una modernidad y le mueve la economía uh -huh. eh, hace también pues la balanza comercial influye en esto y todo. ¿De dónde ustedes en este momento, en este justamente ahora están importando Mayores, no solamente bienes económicos como insumos, uh -huh. agrícolas y tecnológicos y médicos, sino también cultura como la moda, por ejemplo, en este momento. Okay, ah, ok. Sí. Eh, en, uh, en el área económica, sí, nosotros sí aplicamos eh, la uh, cultura occidental. Sí, eh, las empresas eh, aplican la sí, eh, misma, uh, misma estructura. Pero dentro, en la oficina, nosotros si mantenemos nuestra cultura. Por ejemplo, nosotros siempre, siempre eh, respetamos nuestros jefes. De, los, sí. eh, la, la manera garantía. de hablar son diferentes: de sí. hablar con mis colegas y con embajador son diferentes. Totalmente. Ya usted sabe, embajador, con pues usted no se va a relajar. Pero es <laughs> nuestra, nuestra cultura. Sí. Sí. Y eso se, eh, se, eh, se respeta en cualquier eh, um, empresas, eh, empresas nuevas, sí, eh, ellos eh, hacen eh, diferentes cosas, sí. pero sí, eh, mayoría de nosotros sí, todavía sí, mantenemos la cultura esa jerarquía pasando. que realmente es importante mm. en la vida entre padres e hijos, mm. entre jefes y subalternos, sí. entre el presidente y sus gobernados, sí. las jerarquías, siempre mm. y cuando sean jerarquías para, para el bien, o sea... Que proteja, el que está arriba tiene la, la obligación de, de proteger, sí, sí, igual la, la, que los padres. Sí, proteger la comunidad misma. Exactamente. Sí. Tenemos Entonces, una costumbre de a, a veces salir de ese protocolo uh -huh. eh, compartiendo saque juntos. Ah, sí, pero sí, es, si nos es, hacen un close-up, vamos de... a enfocar el saque que ahorita vamos a compartir. A ver, miren qué linda la bandeja y fíjense que tenemos dos tipos de vasitos, vamos a decir. Uno, el moderno, el de cristal, y el otro, el tradicional japonés. Y aquí tenemos también la pieza de servir y un, y un ave hecha de papel muy característica también de la cultura japonesa. Ahorita vamos a probarlo y vamos a enseñar la botella que nos ha traído muy gentilmente el embajador. Y vuelvo con el embajador Masahiro y le pregunto, embajador, ¿El Keigo nos ha hablado de esa apertura hacia el comercio, hacia la innovación del japonés. Sin embargo, también nos ha hablado de ese conservadurismo hacia adentro. También es así en las familias, en las casas. Por ejemplo, la forma de comer, que ustedes tienen una gastronomía también, y tenemos algunas fotos que pedimos que las vayan pasando, también tienen una gastronomía peculiar, propia, eh, unas costumbres eh, de, hasta de comer con los palitos, eh, a veces en el piso y demás. ¿Esto sí lo conservan en las familias o ya se ha ido perdiendo? Eh, hay mucha diferencia en, en si usted vive en la ciudad o si vive en la zona rural. En la zona rural se conserva más sí. el estilo tradicional y en, en las ciudades eh, ya hasta que es, es, no es fácil que toda familia juntos come la, la misma. Misma, claro, juntos. ya no es sí, fácil. Sí, Nos pasa eh, a nosotros sí, también. Nos pasa, va a colegio y otro va a, a oficina y no vuelven a la misma hora. Eh, entonces, eh, esa desintegración de familia es un tema social. Eh, global, bastante, sí, global. Sí, sí, importante en Japón. Sí, eh, sí. Ahora el gobierno está promoviendo una reforma eh, de, de forma de trabajar. O sea, que. Que hayamos, hagamos menos horarios ah, qué e bueno. extras. Sí, verdad. Sí, sí. Sí. Aquí en, en nuestro país está pasando mucho. Mm. Yo recuerdo que yo siempre comí, desayuné y cené con mis padres. Mm. Sin embargo, no me pasa lo mismo con mi hija. Mm. Y eso desarticula un poco mm. lo que es la relación familiar. Mm. Vamos a ir pasando unas gráficas que tenemos para que Keigo nos vaya. Eh, vamos a seguir describiendo con, al paso para que Keigo, a ver si la ponen detrás mío, para que Keigo las pueda ver y vaya describiéndonos estas características de la cultura reflejada en una de esas fotos. Creo que podemos comenzar con lo que es eh, la, la gastronomía. Adelante. A ver, Keigo, ah, bueno, aquí tenemos los cartoons. O, ah, sushi. ¿eh? <laughs> a, ah, este es un mercado sí, sí. de sushi. Explícanos. Sí. Eh, esto es eh, original, si este es, eh, sushi, restaurante sushi. Sí, eh, ellos comenzaron el eh, sushi en stand. Sí, era sí, comida, comida rápida. Sí. Sí. O sea, comenzó de esta manera. de qué épocas hablamos? ¿qué? En siglo XVII, o diecinueve. O sea que desde el siglo XIX sí. se implementó este tipo de comida rápida uh -huh. que eran los sushi en stand en la calle. Sí. En la calle. La Ahora sí, sushi es lujoso, ¿no? Una Ahora lujosa. el sushi es lujoso. Pero o se comenzó así. Este, este qué Este está, sí, eh, aplicando eh, salsa soya. Sí. Eh, sí. Mucha gente eh, pone salsa soya eh, al lado de arroz. Sí. Pero es al revés. Sí. Hay que poner sí, eh, salsa soya sí, al pescado. Ah, sí, al, al pescado. Por eso, se, a, a, por eso sí. Sí, hay que sí. Al revés. Al revés. Sí. Sí. Al revés. Necesita técnica de eh, las parillas. Sí. La ¿Ustedes eso comen sí, sí. en la casa con los palitos? Sí, sí. Sí, sí, todo. Casi 100%. Porque sí. este tipo de cosas que uh -huh. son piezas, uh -huh. como este, porque este no es, este, ¿cómo se llama? Este es el gasabi, como este no es sushi, este es el otro. ¿Cómo es que se llama? Eh, se me el olvida cómo Ajá, es el eso, el nigiri, sí, nigiri. Eh, Es fácil tomarlo con los palitos, pero cuando son cositas muy pequeñitas, es pues difícil. ya es más, es más difícil. <laughs> sí, es que. Sí, eh, es que... Eh, cuando comenzaron sushi, ellos comen, comían con, con manos. Con la mano. Con dedos. Sí, sí, sí. Eh, eh, vimos en la gráfica anterior el colorido de mm. estos mercados en la calle. Mm. Y contrasta este, esta vista con lo que es la modernidad ahora en el Japón, que es todo mucho más simple, con mucho menos colores. Y yo les pregunto a ustedes... ¿Hasta qué punto esta transición eh, ha, ha impactado en la cultura? O no sé si yo estoy en lo correcto, porque yo pienso que ahora la sociedad japonesa es minimalista y antes no lo era. Eh, sáquenme de la duda. No sé, embajador Keigo. Sí, este, hubo una época de auge de construcciones moderne, modernas Exacto. al tipo norteamericano. Mm. Que eh, son funcionales, pero menos decorativos. Hace contraste no solamente con Japón, sino también con Europa, sí, es que cierto, son más decorativos claro. y tienen claro. tamaños más humanos. Sí. Sí. Así que hoy día, pues, los arquitectos eh, están pensando eh, no solamente en la funcionalidad, sino también la estética o el tamaño adecuado eh, que no, no destruya todo el paisaje o que. que que mantenga armonía con, la con el ambiente tradicional del barrio. Esa es la nueva temática. Eh, muchos edificios están cubiertos con, con el verde. También ustedes hay... han entrado en esta onda de la economía verde y naranja. Mm, mm, Entonces, y el, el, el embajador Masahi, Masahiro ha tocado un punto muy interesante y son los arquitectos japoneses. Señores, eh, Japón ha producido arquitectos de los mejores del mundo, eh, que se han destacado por edificaciones y diseños muy vanguardistas, tanto dentro del Japón como fuera del Japón, que de eso podríamos hacer todo un programa aparte. Ahora nos vamos a ir a la pausa y volvemos con eh, el embajador y el agregado cultural del Japón. En entrepuntos nos acompañan en esta ocasión el embajador de Japón en la República Dominicana, el señor Masahiro Takagi, y el encargado cultural, el señor Keigo. Estamos hablando sobre la cultura japonesa. Tenemos algunas fotos que les voy a pedir que me las vayan pasando para que ellos vayan comentando pues, con la imagen, porque yo creo que las imágenes hablan más que las mismas palabras. Aquí, por ejemplo, tenemos... Este, este chef, ¿verdad? Sí, es chef de sushi innovador. O sea, se refiere a una in innovación de sushi que al principio recibió todo tipo de críticas, que eso no es sushi, no, no debe ser, porque en caso de, su restaurante, está lejos de Tokio. Y para todos, eh, ese tipo de nigiri, sushi, sí. es, la sede es en Tokio sí. y tienen que utilizar eh, los pescados del mercado de Tokio. Pero él eh, es un poco de verde sí. y utiliza eh, elementos locales y hasta una forma en forma de hamburguesa presenta y eh, hace una comunicación con los clientes. En la forma así como de kabuki. Sí. Entonces, ahora es internacionalmente famosa, vienen de otros países y no va a, a Tokio, sino a lejos de Tokio solo para comer en Para su que ustedes vean lo que hablábamos ahorita, lo sí. que vende una nueva forma cultural sí. y cómo él se ha hecho famoso. Sí, anteriormente hubo una innovación de sushi giratorio. Sí. La mesa que, sí. que es muy común sí. En, sí. en todas partes del mundo sí. y cada muy, uno se va Muchos bien. chefs tradicionales eh, se levantaron ah. en contra que eh, eso no debe ser así. Eh, eso Pero, nos deja ver que sí. los cambios son difíciles de imponer. Sí, al principio siempre hay críticas, lluvia de críticas. Sí. Y después de eso sale como una nueva tradición. Uh -huh. Se incorpora. Sí, no, se es incorpora. Que, no es que una nueva, uh -huh. una nueva forma no niega la anterior. Simplemente claro, es una no evolución. No es totalmente diferente, sino una, un proceso, un desarrollo. Exacto. Ah, aquí tenemos una boda. Ah, sí, uh -huh. es tomando sake. Es uh -huh. la parte central de la boda, boda tradicional japonesa. Porque saque se cree, cree, cree que eh, tiene función de eh, fortalecer la relación humana. Mm. Entonces, en, para asegurar la unión eh, fuerte del matrimonio, eh, toma nueve veces saque cada uno. Wow, Pero hay en, que comer en tres, bien entonces tres antes. <laughs> tres recipientes: grande, eh, mediano y pequeño. Eh, peque pequeña copita para la felicidad del pasado. Y mediano para la felicidad de ahora y grande para el la futuro. felicidad de futuro. ¡Wow! Sí. O sea que es parte de la tradición de un ceremonial de matrimonial, sí, es, es, es la toma de saque. Es eso, no es el intercambio de anillos. No es el intercambio no, de anillos. No, no. O sea, el saque es lo que significa la buena suerte, vamos a decir. Sí, es sí. La buena suerte en general. Uh -huh. no, no, no está particularizado con la abundancia, uh -huh. con la fertilidad, no. Sino en general. Sí, en general. Y como saque es vino de arroz, y se cree antiguamente que arroz es eh, el fundamento de energía para la vida. Sí, sí, es, sí. es una bebida sagrada que eh, ofrece a Dios también. Sí. Y después le, lo compartimos entre todos. Exactamente. Sí. O sea que tiene también su punto sagrado, vamos sí, a decir. Es eh, también es bueno eso que usted ha dicho, embajador, de que el arroz... Mm. Es algo incluso que tiene que ver con la fertilidad sí. allá en Japón y todo esto, ¿verdad? Sí, sí, con la eh, familia. Eh, las fiestas japonesas, eh, las, las relacionadas con el arroz, cosecha, sembranza. Eh, es la, son los más grandes fiestas y, y acuérdense también amigos que en la cultura dominicana por ejemplo a los recién casados mm -hmm. no sé si ustedes lo saben se les tiraba arroz antes ah, después ah, de casado o sea el, el cereal como para suerte ajá para la <laughs> suerte bueno aquí tenemos otra foto donde está mm -hmm. eh, parece no mm -hmm. sé si será un grupo de amigos o de familias brindando con sake, sí, ¿verdad? Pues sos... Justamente por eso yo mostré esta foto, que sí. no es de, de amigos. Sí, son eh, colegas de una empresa, sí. de productor, fabricante de saque. Sí. Mm, fabricante sí, de saque. En días normales, la jerarquía es fuerte y es, es difícil eh, conversar directamente con el jefe, pero eh, hacen esas eh, reuniones de vez en cuando. Y en esas oportunidades se, se, se permite decir de todo. <laughs> Son peligrosas entonces, esas. a veces se les y puede decir. Se supone decir. que el día siguiente nadie se la acuerda. <laughs> nadie. Se acuerda. Pero influye el toma de saque, que quizás tomaron muchos saques, ¿verdad? La próxima, por favor, la próxima foto. Aquí ah, tenemos sí. los dibujos animados. Ah, animados es, es, es muy importante la influencia norteamericana, Walt Disney, y todo eso. Eh, porque Japón tenía una tradición de dibujos animados propias, pero si, si no hubiera tenido la influencia norteamericana, no tendríamos eh, el anime de hoy sí. en eh, sí. eh, las técnicas. Y como el, es, la cultura japonesa no gesticulamos mucho, mm -hmm. entonces los autores inventaron agrandar los ojos. Y eh, hacer uh, los ojos que cuenten sí, sus sí. emociones. Sí. Y también el pelo, cabello, uh -huh. que también este, eh, describa el sentimiento. Así que es uh, un poco las características del anime japonés. Pero entonces, embajador, los animes japoneses son todo lo contrario a la tranquilidad del japonés. Y es expresamente porque quieren exacerbar, vamos mm. a decir, estos rasgos, me parece interesantísimo, mm. nunca había pensado en mm. esto. S son temas de conflictos tam también interiores. Sí, sí, interiores, sí. o relaciones entre personas, sí. Sí. o choque cultural, eh, con, con temática de una guerra de galaxias, o temas sí. de futuro, uh -huh. eh, porque a los jóvenes les gusta mucho eh, pensar en el futuro. Y la gente de edad les gusta contar de pasado. Sí, eh, sí, muchos animes sí. eh, tratan de futuro cercano. Uh -huh. Cuando yo era niño, eh, te, los protagonistas de anime tenían reloj, um, <laughs> comunicador sí, 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 sí. o eh, teléfono con sí, televisor. Sí. ¿no? Y sea, se aproximaban o, al futuro. Sí, y eso es lo que hoy estamos. Hoy haciendo. es el presente. <laughs> sí. Sí. Ya no más futuro sí, y hoy eso. en el anime o videojuego, está lleno de inteligencia artificial y todo eso. O eh, una mujer cibernética, sí. que uno se enamora de ella, pero sí. ella realmente no existe <laughs> Exacto. Sí, solamente en el videojuego. Sí. Sí. Eh, esa temática, pues va a ser el algo futuro. más sí, en 10 Podría ser sí, el diez, futuro, diez, o ya está pasando ahora. Sí. Pero entonces, embajador, usted diría, aquí tenemos otra otra gráfica también muy interesante. Pero quiero preguntarle que hasta cierto punto también reflejan en esos animes uh -huh. un poco las carencias de cómo ustedes también, eh, los jóvenes, los más jóvenes quisieran ser, o cómo aproximarse más a otra culturas, o, o esa, esa mezcla de lo que es el japonés y lo que es el mundo sale una explosión, también podría interpretarse de esa manera. Mm, sí, en muchos animes eh, aparentemente no tienen nacionalidad. O sea, los personajes no parecen exactamente los japoneses, sí. no, no se sabe sí. de, de qué país será, con cabello dorado, y escenario de Gran Bretaña, o puede ser de, de los andinos, y no tienen esas casas japonesas. Eh, Sin es, embargo... Es así como dice el embajador, y es un tema interesantísimo porque es casi antropología social lo que estamos hablando, y es que no tiene nada que parezca que relacione con lo que es la cultura japonesa, pero todo el mundo sabe que son japoneses. O sea que fíjense hasta dónde esto se ha caracterizado uh -huh. y se ha relacionado, uh -huh. y, es, y es un producto que vende Japón. Uh -huh. sí, o sea, pese a esa apariencia eh, de internacionalista. Eh, se conserva la, lo, lo esencial de la sí. cultura tradicional japonesa. Sí. Por ejemplo, en muchos casos los protagonistas no son uno eh, un héroe un héroe que resuelve todo, sino un grupo de gente, Se da moon, eh, todo, todo eso, eh, varias personas que eh, en forma conjunta eh, resuelve y hay siempre duchas, eh, eh, conflictos en, entre los miembros, sí. no es fácil eh, hacer una unión y todo eso de aventura eh, es la, la parte de cultura japonesa. ¿no? Y tengo la verdad que tengo muchas amiguitas de mi hija que son locas con la cultura japonesa, específicamente con los animes. Sí. Y incluso esto ha hecho, yo me voy más lejos y creo que esto ha influido a que haya muchos matrimonios incluso interraciales, porque hembras y varones eh, se vamos a decir, se adentran a lo que es esta cultura japonesa. Y ya cuando se van a estudiar fuera, sean becarios o, o donde fuera, se encuentran, entonces como que aceptan con más facilidad a una pareja interracial. Mm, y esto es positivo. Interesante su observación. Sí, ¿verdad? Y en Japón hoy día es muy común eh, eh, matrimonio. Internacional sí. 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 Hay, Muy, Inclusive hay una Televisión que invita A nuevos casados sí. Y muchos son de diferentes eh, Un japonés Con una francesa o sí. Sí, viceversa Ya Japón sí. es una cultura abierta uh -huh. Que es lo que estamos viendo Bueno, tenemos también otros videos Por ejemplo, queremos hablar No sé cuál tenemos en, en, ahí en carpeta De las artes marciales Por ejemplo, Keigo sí. ha venido vestido con el traje de gala, si te sí. puedes parar, Keigo, párate, un, un, un ah, ponte sí. de pie. Sí. Eh, miren qué belleza, este es el traje de gala, que no es que ellos lo usen para el deporte en sí, pero sí para una gala de una esto. Una gala, sí, es bastante eh, formal. Esto es, eh, es equivalente de saco y saco. Esto parece falta, pero, pero es Está, sí, sí, está divinizada. Es sí, sí. precioso. ¿Y, ¿Y de qué época es este? de siglo XVII. Sí, ya sí ¿Y la ahora mismo vestía? para sí. qué ceremonia se usa? Eh, esto, sí, eh, no es muy, muy no, eh, formal, claro. pero sí, eh, hoy en día eh, utilizamos esto, en ceremonia de té o sí, en la boda, algo así. Ah, qué bien. Sí. Se usan esto. Bueno, y háblanos, Keigo, ah, sí. de estos instrumentos no. de deporte. Tú lo practicas, ¿verdad? Ah, sí. Yo, eh, practico esto eh, se llama uh, iaido sí, eh, hay muchos eh, artes marciales japoneses ustedes saben eh, judo karate eh, aikido yekendo y sí, uno de estos es iaido utilizamos eh, espada real. hoy eh, he traído eh, una imitación te puedes sentar ¿Qué? una imitación ah, sí pero siempre en, uh, wow. en los aeropuertos me, sí. Sí. tengo que explicar sí. sobre esto. no no tiene fin no tiene fin no, sí. porque Puede no tocar. es real no es real pero parece real sí, sí parece real sí. Sí. o sea las reales sí tienen fin sí. pero sí, ¿Para, entonces, qué ¿Para, qué usted, ¿sí? para qué se usaban para qué se usaban para qué se usaban cuidado por... <risa> <risa> es de metal por eso sí sí sí, sí. ¿Para qué se, se usaban para uh -huh. la pelea, para la lucha en la ah, antigüedad? Sí, en la pelea, sí. En, en la Edad Media, sí. Actualmente los samuráis utilizaban esto eh, para la pelea, pero los samuráis no, cortaron, no, no intentaban matar a la gente. Siempre llevaban dos eh, espadas para para ser samurai para mostrar que una persona es samurai llevaba dos llevaba dos es que está permitido llevar un pequeño para todos entonces cómo la la portaban dos así 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 sí tenemos del mismo lado las dos tenemos cinturón voy a mostrar del mismo lado ambas entonces, sí, así llevaban. Ah, sí, sí. Sí. Mm, sí, los he visto películas, en las películas. Sí, sí. películas. Sí, sí en las películas. Entonces llevaban mm. dos por si una le fallaba. Dos eh, para, para caminar, o sea. Sí. Y los samuráis está permitido tener dos, llevar dos. Y esto solamente para samuráis. Por eso sí, eh, ellos respetaban esto cada día. El samurái en mm. la cultura japonesa, ¿cuáles mm. eran sus características y, mm. y esta tradición cómo ha seguido? Ah, sí, eh, samurái eh, eran guerrilleros, pero por otro lado eh, era clase dominante del Japón. Eh, ellos tenían responsabilidad de proteger la gente, eh, entonces ellos practicaban estos cada día. Eh, originalmente eh, los las, los artes marciales eran sí, técnicas para matar enemigos. Pero mientras estaban practicando esto, agregaron otro, otra idea. Sí, es que los samuráis tenían que ser un ejemplo de la gente. Por eso se sí, aumentaron sí, algo filosofi, filosófico. Sí, sí. Sí. Eh, para, sí, ellos tenían que mantener la calma siempre, siempre. Y de ahí viene un poco sí. esa filosofía japonesa sí. de la meditación, del sí. pensamiento, de uh -huh. la tranquilidad, sí. como para que el samurái no sí. tomara una decisión a la ligera. Sí, así es. Sí. Mm. Es una idea común de diferentes artes marciales de Japón. Sí. Tenemos Luz. unos gráficas ahí que también las podemos uh -huh. ir pasando para verlas y, y continuamos conversando sobre esas artes marciales, embajador, uh -huh. en el Japón. El judo, eh, el karate, ¿cuáles son realmente japonesas y cuáles fueron las originales? Mire, todo eso eh, son originales de Japón y tenemos una cosa común que originalmente era como eh, Yamamoto dijo eh, una técnicas de combate, pero eh, ya en la época de antiguo Tokio, la, la, Japón era pacífico y no había batallas reales. Entonces, eh, los samuráis eh, se enfocaban más al entrenamiento de espíritu y o, una forma de vivir mejor la vida. Entonces, el objetivo de artes marciales, eh, después de esa época, ya ¿En no ¿En qué época no es, fue eso, embajador? Eh, época de Antiguo Tokio. Eh, 17, 18, 19, sí, sí. Sí, que, no había que se ya. introdujo uh -huh. esta parte de, de, la, de, la, de la ecuanimidad, vamos uh -huh. a decir, y que sí. por medio de las artes marciales sí. podíamos mejorar lo que es el espíritu sí. y, la, y la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces sí. el objetivo principal uh -huh. no es ganar, uh -huh. Uh -huh. sino respeto y eh, crecer como una persona y llevar una vida con más confianza. Es muy común que los hijos de ustedes en las familias practiquen estas artes marciales para, para una, como una forma de moldear su conducta. Eh, eh, si digo la verdad, eh, más niños juegan eh, videojuegos que artes marciales. Sí, y hoy, sí. por ejemplo, el número de practicantes de judo, eh, ha bajado. Eh, más en Brasil o más en Francia que en mm. Japón. O sí. sea que la tradición se ha ido extinguiendo. Eh, pues eh, si contamos el número de practicantes de artes marciales, sí. Pero eso puede ser eh, transitorio. Re, sí, transitorio. transitorio. En caso de vestirse kimono, sí. hubo una época después de la Segunda Guerra que los eh, jóvenes eh, no, no tenían ningún interés, pero pensaban que es viejo. Uh -huh. eh, pero hoy día, eh, con. Mucha alegría están sí, vistiendo. Sí, los jóvenes sí, están sí. Sí. Eh, En parte, la influencia ¿no? interesante de anime, mm. que sí, protagonistas sí. se visten de mm. ese. Sí. Exactamente. Y la, la época sí. es, es este, supuestamente la época de antiguo Tokio. Sí, eh, sí. Entonces, eh, nuevamente está redescubriendo, está volviendo a la tradición. Para que ustedes vean lo importante que es agregar modernidad a una tradición. Que fíjense cómo esto que parecería divorciado de lo que era la cultura originaria japonesa, que son los animes, ha incentivado a jóvenes a lucir de nuevo un estilo japonés. Me parece interesantísimo. Claro. Bueno, nos quedan unos tres minutos para terminar este programa y quiero hablar también un poco de la labor de la embajada en la República Dominicana. ¿Cuáles son las las, vamos a decir las directrices del embajador? Primero, además, pues me imagino que la balanza comercial, los negocios, las importaciones, exportaciones, la parte cultural y alguna ayuda a la comunidad. Vamos, hábleme un poquito de esto, embajador. Sí, sí. Eh, principalmente eh, tenemos que tener en cuenta la situación global de hoy, que eh, en Asia y Océano Pacífico hay un surgimiento de tensión sí, geopolítica. Sí. Entonces, eh, Japón como un país democrático y de libre comercio. Tenemos que eh, relacionarnos más eh, con los países de, de la idea similar. La República Dominicana es uno de esos países que promueve mucho la democracia y sí. eh, comercio e inversión libre, y también con eh, consideración social, eh, apoyo a los necesitados. Sí. Entonces, en ese sentido, mi tarea principal es fortalecer esa relación eh, de, de política eh, con la República Dominicana. Y después viene el fortalecimiento de relaciones económicas. Eh, República Dominicana está creciendo durante muchos años eh, debido a esa política de apertura y pro business. Entonces, mi tarea es eh, promover eh, esa disponibilidad de, de, por ejemplo, zonas francas dominicanas a eh, empresas japonesas que, por ¿Qué, ser tanta, poco... ¿Qué, qué tanta relación comercial? tenemos entre la República Dominicana y Japón. Sí, principalmente ahora eh, este país está importando a Japón eh, coches usados o oh, piezas sí. y está exportando de aquí eh, equipamientos eh, médicos eh, producidos en zonas francas, eh, pero puede ser eh, más variado, ¿no? Eh, tanto yo como el señor embajador Takata de la República Dominicana en Tokio. Estamos trabajando eh, para buscar nuevos rubros, eh, para aumentar eh, esas relaciones económicas. Bueno, como usted ha dicho, el, la, los automóviles y las piezas mm. han sido siempre el fuerte mm. entre, el, entre esta parte mm. del mundo y el mm. Caribe y, y Japón. De hecho, ahora que con la pandemia mm. y las cadenas de suministro han han vamos a decir dificultado claro, los lo autos complicado. los autos norteamericanos uh -huh. ustedes se han beneficiado de esta parte y uh -huh. están vendiendo más carros que nunca sí eh, pero tenemos que hacer más esfuerzos eh, para diversificar esa red de suministros eh, entonces yo voy a recomendar estoy recomendando eh, que también miren a República Dominicana sí. Eh, como bien. Un, un, un lugar ideal para in invertir. Para terminar, embajador, en estos 30 segundos que nos quedan, eh, becas para muchachos dominicanos que quieran ir a estudiar a Japón, están disponibles, se van a hacer esfuerzos, intercambios de japoneses que quieran venir aquí. ¿Qué me puede decir de esta parte? Sí, hay becas del Ministerio de Educación de Japón y hay becas de JICA, que es la Agencia claro, de Educación Internacional. O sea, de acuerdo con los temas que tenga interés, eh, se pueden ver esas posibilidades. Eh, está abierto to todos los años. Eh, hay cupos, bastantes dominicanos ya Qué han venido. Bueno. Qué bueno. Mm -hmm. Bueno, se nos acabó el tiempo. Qué interesante ha sido este paseo por la cultura japonesa. Les agradezco al embajador Masahiro y también a Keigo, encargado cultural de la embajada. Les deseo que disfruten su estadía en nuestro país y que puedan disfrutar de la hospitalidad y la, y la amistad de los dominicanos que somos. La verdad es que somos un país que se entrega de todo corazón. Gracias a ustedes y amigos a ustedes, televidentes. Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.